Bien, allí la misa con el padre Martín, una muy linda misa, y también después las palabras de el padre Pancho para bendecir a una agrupación gaucha. Sombrerito al hombro, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios, el cura va. Chito marrón, cigarrito y chala, humito gris, para abajo el helado, un mate aquí, un mate allá, por la cuesta de San Pedro, brochero va. Vamos a bendecir la agrupación gaucha Virgen del Valle, para que... Bueno, es lindo ver que hay chicos que ya se animan a estas cosas, sin duda por el ejemplo de algún papá, algún tío, algún hermano. Para que eso que es tan propio de nuestra patria, que se ha hecho en el lomo de una mula, de un caballo, no lo vayamos perdiendo, ¿no? Y que este cura gaucho les regale a ustedes su bendición, así esta agrupación sigue creciendo. Y bueno, y pueda contar con la colaboración, no solo de nuestra oración, sino también de lo que sea también los espacios, los aportes, para que ustedes puedan seguir creciendo. El Señor esté con ustedes. Y que Dios en este día, por la intercesión del cura Brochero, los bendiga a ustedes que se animan a prepararse para cada fiesta. Y ensillando, también recordar que la Argentina está llena de santos y de gente a caballo.
y que Dios nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Le damos fuerte aplauso. Bueno, que lo pasen bien, están todos invitados a pasar después a la fiestita. Tenemos empanadas, saladas, dulces, también algunas bebidas y como digo siempre, comer y sobre todo beber moderadamente para que nadie se desconozca y no tengamos problemas. ¿Eh? ¡Viva el Coro Bolsero! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! Bueno, una emotiva te digo. Dialogamos, vamos a ver una parte de la nota con el padre Pancho, que hablábamos justamente sobre la vida de este santo cordobés, el querido curita gaucho que comenzó allí en su curato de San Alberto, esa gran obra, ¿no? Únicamente usó la palabra. A ver. Un agradecimiento al padre que me cubrió, porque yo tenía otro compromiso en otro lado, tomado con anterioridad, al padre Martín Márquez que me cubrió. Sí, un día muy especial porque, bueno, es el primer santo argentino que nació y vivió toda su vida en el suelo nuestro, en la patria nuestra. Y murió también en nuestra patria, con más precisión en nuestra provincia, ¿no? Hay un santo anterior que nació acá en la Argentina, pero que murió víctima de la persecución al clero que hicieron los comunistas en España. O sea, no murió acá. Este es el primer santo argentino que nace, vive y muere aquí en la Argentina, en Córdoba. ¿No? Una obra impresionante, 200 kilómetros de camino, acueducto, estafeta, postales, no puedo ver el ferrocarril. Sí, está pendiente esa cuenta, el ferrocarril, ¿no? Fue una persona que fue de avanzada en el sentido que unió mucho la fe con la preocupación concreta por el bienestar de su gente. La zona esa detrás de la sierra en esa época estaba muy abandonada, así que hizo todo lo que pudo para que sus criollos y la gente de ahí viviera mejor, con la dignidad que les correspondía como cristianos, como seres humanos, ¿no? En ese sentido fue un hombre de avanzada, ¿no? Y acercó sectores antagónicos, lo convenció a Santos Guayama, por ejemplo. Sí, trabajó también, digamos, con los gauchos en una época en que no son los mismos gauchos de ahora, ¿no? Con situaciones muy difíciles, claro. Y tratando de reconciliar a la gente. Lamentablemente no le pudo salvar la vida a Guayama, tal vez por cuestiones políticas, ¿no? Pero él hizo todo lo que pudo. Y eso lo afectó mucho, le dolió mucho, ¿no? Y bueno, llegó al extremo de compartir de tal manera la vida con sus paisanos detrás de la sierra, que hasta se contagió una enfermedad por compartir con ellos, ¿no? Es un ejemplo para todos, un ejemplo de fe y mucho compromiso, y compromiso concreto con la sociedad de su época, con la gente de su época, con su pueblo. Claro, además...